Hola, hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de películas? ¿Cómo están? Espero que estén descansando muy bien en este dominguito, rico dominguito sabroso. Y hoy te quiero hablar de las películas que compré el día de ayer en el Tianguis. Y en esta ocasión fueron cuatro películas DVD y dos Blu-ray. Y como ya viste el título, el precio pues fue realmente económico. Y me traje seis estupendas películas. Antes de continuar, si no te has suscrito a mi canal, si lo has olvidado, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muy bien, vámonos, vamos a comenzar con las películas. La primera película es La momia regresa, una película de acción y aventuras muy muy buena. Si no la has visto aún, te la recomiendo, ¿eh? La siguiente película es La Era de Hielo 2. Una película muy, muy graciosa que estoy seguro que te va a encantar, ¿eh? Y continuamos con el siguiente DVD. Una producción de Quentin Tarantino, Bastardo sin Gloria. Esta película está sensacional también, ¿eh? Continuamos con otro DVD también. Una película excelente, buenísima. Si no la has visto, te la recomiendo. Dick Tracy. Una película muy buena, ¿eh? Si no la has visto, te la recomiendo. Dick Tracy. Después hablaremos más de esta película. Otro Blu-ray. Las Tortugas Ninja. En Blu-ray. Esta película de las tortugas ninjas no la has visto, no la he visto, amigos. Y por último, te traigo el último Blu-ray: La Casa de los Cuchillos. Este Blu-ray tampoco lo he visto. Esta película no la he visto, no sé de qué se trata, pero de los productores del Tigre y el Dragón, es garantía de que a lo mejor es una buena película. Muy bien, déjame en los comentarios cuál película te gustó más y lo platicamos. Si te gustó el video, dale like y comparte en tus redes sociales y así haremos esta comunidad de coleccionistas de películas más grande. Muy bien, un saludo a todos y cuídense mucho. Hasta el próximo video, muchachos, bye.